Muy buenos días a todos de parte de la familia Banismo y el grupo Bancolombia. Eh, les quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Eh, en el día de hoy contamos con clientes y colegas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de Argentina, Panamá, entre otros países. Quiero aprovechar también y resaltar que hoy celebramos el cuarto aniversario de nuestra Casa de Valores, Valores Banismo, el cual se ha posicionado como una de las casas de valores más importantes y reconocidas en la región. Y bueno, el tema de hoy es un tema que genera muchas pasiones y divisiones, eh, no solo en Estados Unidos, estamos a escasos ya seis días de las elecciones en Estados Unidos, eh, y es un tema que aquí en Panamá y en la región seguimos muy de cerca, y yo personalmente también lo sigo muy de cerca. Estas elecciones tienen unos elementos sumamente particulares, las cuales la hacen aún más interesante. Históricamente las elecciones en Estados Unidos han sido caracterizadas por tener baja participación del electorado. Recordemos que en Estados Unidos hay la posibilidad de votar antes del día de la elección y ya a este lunes pasado 26 de octubre ya más de 63 millones de personas habían ejercido el voto. En algunos estados inclusive la cantidad de votantes temprana o early voters ya sobrepasa el total de votos ejercidos en la elección anterior. Por ende esto indica que va a ser una elección con alta representación del electorado o al menos superior a las elecciones anteriores. Otro elemento distinto eh, es que estamos en pandemia y no, so, y no se tiene realmente certeza de cuál va a ser el impacto que tendrá esto eh, en la elección y en los candidatos. Cuanto a la información de encuestas, lo que vemos hasta esta semana es una, una ventaja en el promedio de las encuestas que tiene eh, eh, Joe Biden. Son alrededor de unos ocho puntos por encima del presidente Trump. Sin embargo, y para añadirle también, pues más suspenso al tema, todos sabemos lo que sucedió en la elección anterior con las encuestas que le daban la victoria a los demócratas, lo cual genera, pues, cierta desconfianza sobre la veracidad de las mismas. Otro elemento particular y distinto en esta elección es la alta posibilidad de que se tengan retrasos en el conteo y por ende en los resultados de la elección. Hoy vamos a revisar con mayor profundidad los factores claves de esta elección y sus respectivos impactos. Para esto tenemos hoy con nosotros eh, uno de nuestros socios estratégicos principales, es Franklin Templeton, con quienes ya tenemos una relación de muchos años. Franklin Templeton es una organización de gestión de inversiones global que presta servicios a clientes en más de 165 países. Su misión es ayudar a los clientes a lograr mejores resultados a través de la experiencia de inversiones, gestión de patrimonio y soluciones tecnológicas. A través de sus gestores de inversión especializado, la empresa aporta amplias capacidades en acciones, renta fija, alternativos y soluciones personalizadas con múltiples activos. Tienen oficinas en más de 100, en más de 30 países, perdón, y 1.300 profesionales en que los acompañan en el manejo de inversiones. La campaña, tiene, la compañía tiene sede en California, tiene más de 70 años eh, de experiencia en inversiones y aproximadamente manejan 1.4 trillones en activos bajo administración. Nuestro invitado de hoy es Eugenio Salas Islas. Eugenio forma parte del equipo de Franklin desde el 2017. Actualmente es responsable eh, de la promoción de los productos offshore en Sudamérica, excluyendo Brasil. Trabajó durante más de 10 años en bancas privadas en Argentina, Paraguay y Uruguay. Se desempeña en diversos roles, responsabilidades comerciales, asesoría y gestión de inversiones, con un foco tanto en el mercado doméstico como internacional. Es licenciado en finanzas de la Universidad Argentina de la empresa UADE ejerció durante seis años como docente universitario en matemática financiera, valuación de empresas, finanzas corporativas y finanzas computacionales. Como es ya de costumbre, una vez concluida la presentación de Eugenio, procederemos al espacio de preguntas y respuestas. Las mismas las pueden ir realizando a través del chat de Teams. Adicional y algo distinto que queríamos traerles para este evento es que vamos a tener una encuesta de las elecciones. Son dos preguntas muy sencillas. El link lo verán también en el chat. Obviamente los resultados de esta encuesta no son científicos, pero es algo chévere que podemos ver al final de la sesión y entender las personas de este evento a quienes consideran quién, quién consideran será el ganador de las elecciones. Sin más, nuevamente bienvenidos y Eugenio, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Rubén. Hola a todos, eh, hola al equipo de, de Valores Banismo y este, el grupo Bancolombia. Antes que nada, eh, les deseo un muy feliz aniversario eh, y, y muchas gracias por permitirnos ser parte eh, en esta oportunidad eh, y poder eh, compartir con, con vuestros clientes las, las perspectivas de, de mercado en un momento tan especial como estamos teniendo. Eh, con, con las elecciones americanas tan cerca y ya habiendo vivido, este, estando viviendo una, una pandemia muy importante este, que, que nos trajo un poco de, de volatilidad al, al mercado. Eh, bueno, esta primera slide era, era simplemente para presentar credenciales, creo que Rubén lo, lo ha hecho más que bien, eh, destacando. Eh, todas las, las características de, de Franklin Templeton como, este, como compañía. Eh, solo tal vez me, me, me queda destacar que eh, recientemente Franklin Templeton ha este, tenido una de las este, actividades corporativas más importantes en, en, en lo que es su historia con la adquisición de, de Leg Mason. Eh, lo que nos deja hoy como una compañía este, consolidada, como el, el sexto asset manager independiente eh, más grande, eh, manejando 1.4 trillones eh, de dólares eh, en los distintos segmentos, como, como Rubén bien ha mencionado, este, y, y ya bueno, con una, una larga, larga historia de, este, de trabajo conjunto con todo el equipo Bancolombia. Colombia. Mi intención eh, hoy es, primero, les decía, eh, estamos viviendo eh, una de las pandemias más eh, importantes en, en, en lo que es la historia, en, en, en el pasado reciente, algo sin, sin precedente. Eh, entonces, me interesaba un poquito poner en contexto lo que, lo que ha pasado en estos últimos meses, en contexto histórico, para después poder abordar qué es lo que vemos particularmente respecto a, a, a lo que nos puede dejar las las elecciones este proceso electoral eh, y las perspectivas que, que vemos hacia hacia adelante para después bueno poder volver con, con Rubén para tener este un, un ciclo de, de preguntas y respuestas lo primero que me parecía muy interesante poder este, poder ver es hemos hemos tenido una, una caída bastante bastante importante y bastante bastante fuerte eh, recientemente eh, y me interesaba ponerla un poquito en contexto, ¿no? pudiendo estudiar cuáles fueron las, las bajas, las caídas en el, en, el, en el mercado, representado siempre cuando hablemos de mercado, vamos a estar representados por el por estándar el Ampur 500. Este, y lo que podemos ver es, en, en este cuadro, lo que, el periodo que nos lleva a eh, alcanzar un máximo, que en general en promedio nos lleva 16 meses. Y desde ese máximo, ¿cuánto tiempo nos, nos ha llevado en distintas, en distintas bajas históricas en, en estos últimos 70 años? Eh, ¿Cuánto tiempo nos ha llevado de tener esa, esa caída de máximo a mínimo, que en promedio estamos hablando de, de seis meses? Y de luego, ¿cuánto nos ha llevado la recuperación, que en promedio también nos lleva, nos lleva siete meses? Entonces, lo que vemos es que en general las subidas tienden a... A, a llevar a, a cierto tiempo cierto hasta alcanzar un máximo producto de, de, de todo el entorno económico positivo, hasta que aparece alguna, alguna noticia este, de magnitud que nos, nos hace tener una, una caída, una caída que generalmente suele ser más abrupta que lo que ha sido la subida, y posteriormente podemos ver una, una recuperación que en promedio vemos que, que suele ser de la misma magnitud. Eh, que, la, que la caída en, en, en velocidad. Ahora, ¿qué es lo que pasó eh, en este, este año? ¿no? Si, en, si pasamos a la slide siguiente, podemos ver este representado, por un lado, representado en, 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 ese, en ese rango, en, ese, en esa línea sombreada, en ese espacio sombreado en, en celeste, vemos lo que han sido las distintas... Las distintas este, caídas y recuperación que hemos tenido a lo largo de la historia puestas en, en promedio y la línea, eh, la línea verde nos muestra puntualmente lo que ha sido la, la, la situación actual del, del coronavirus con la caída que hemos, hemos tenido y lo que podemos ver es que si bien la caída ha tenido la misma magnitud que, que, que han tenido otras caídas históricas fue muchísimo más abrupta muchísimo más repentina y muchísimo más rápida esto eh, tiene que ver con, con, con la magnitud de la, de la noticia. ¿no? Si, si volvemos a, a lo que fue febrero, marzo, eh, donde, muchos, donde la pandemia estaba este, teniendo un impacto muy fuerte en muchos países eh, centrales eh, y se conocía muy poco respecto a, a esa pandemia, y eso fue lo que llevó a que. Eh, el mercado tuviera una corrección muy muy abrupta y muy repentina. Eh, y por eso vemos que inclusive ha sido fuera de lo que, de lo que ha sido siempre el rango, el rango histórico. Ahora, posteriormente a, a esa caída, lo que vemos es que la recuperación también ha sido, eh, ha sido abrupta este, con, con respecto a, a caídas, a, a recuperaciones anteriores, a lo que ha pasado en el, en el pasado. Y eso me parece que tiene que ver un poquito, si pasamos a la siguiente slide, con lo que ha sido el estímulo que, ha, este, que han volcado los distintos gobiernos eh, en, a, a través del mundo. ¿no? Y para eso me parecía muy interesante poder mostrarles la comparación de lo que ha sido el estímulo fiscal que ha llevado adelante o que ha comprometido cada uno de los países en, eh, en términos de, de porcentaje del, del PBI, eh, del, del Producto Bruto de cada país. Y poder comparar ese número con lo que ha sido el, el estímulo fiscal luego de la crisis financiera global allá por 2008, la crisis hasta este momento que teníamos con, con, con mayor magnitud, ¿no? Y podemos ver que este, la magnitud ha sido muchísimo más fuerte y muchísimo más instantánea. Y, y esto es lo que ha llevado a que las economías empiecen rápidamente a, a, a recuperar. Vemos que Estados Unidos, que había sido el epicentro de la crisis eh, financiera de, de 2008 eh, y que tuvo un estímulo de en torno al 5% de su, de su Producto Bruto, ya este, en, en esta situación ha comprometido eh, más del 12% de, de su Producto Bruto. Y si nos vamos a países europeos como Reino Unido, Alemania o Francia, vemos que los números son muchísimo más más significativos, eh, en general casi 10 veces eh, el, el, la participación en términos de, de PBI respecto a lo que, a lo que ha sido en, en el 2008. ¿no? Y esto nos muestra claramente cómo los gobiernos enseguida salieron a, a ponerle frente a la, a la situación eh, y, y, a, y eso es lo que ha permitido que la recuperación sea, sea muy rápida. Y también eso obviamente nos deja... Entorno positivo para, para algunas algunas economías, aquellas que han podido ser respaldadas, por un lado, y aquellas otras que han podido tomar provecho de, de, de la situación. En la, en la slide siguiente, lo que tenemos es: ok, por un lado, tenemos cómo se comporta la economía y por otro lado, tenemos cómo se comporta el mercado, ¿no? Y ante la pregunta, bueno, eh, Estamos en recesión, no estamos en recesión en, en Estados Unidos. Eh, acá tenemos las, las recesiones históricas, que siempre en general, por, por, por definición, las recesiones son dos trimestres consecutivos de, de, de caída en el, en el producto. Eh, Bueno, al parecer, eh, Eugenio se cayó, vamos a darle un minuto, debería ya estar reconectándose, pensaría yo. A esperar un minutito que ya se debe estar conectando nuevamente Eugenio. Bienvenido, Eugenio. Continúa, por favor. Hola, les pido disculpas, un problema de, de conexión. Eh, bueno, les estaba, les estaba comentando que este, la, la Oficina Nacional de Investigación Económica, a pesar de, de todavía no, no haber tenido la medición correspondiente a dos trimestres consecutivos este, de, de caída en, en la actividad, ha determinado que por el impacto que, que ha tenido puede considerar eh, la situación actual como una recesión, aunque obviamente esto conlleva algún, este, alguna discusión con, con aquellos economistas más, más ortodoxos. Ahora, sí me parece interesante ver qué ha pasado en, en recesiones económicas anteriores y en este cuadro tenemos... Eh, para aquellas recesiones, cuándo fue su inicio y su final de, de recesión en las dos primeras columnas. Y en la cuarta columna vemos cuándo fue, en qué fecha fue el mínimo del mercado. Y lo que podemos ver es que en promedio, con una corrección promedio de, de 30%, el mercado se ha anticipado tres meses al final de una recesión. Eh, esto también es un dato importante porque. Tres meses antes del final de una recesión, en general el entorno o el sentimiento no suele ser positivo y le cuesta a veces a los, a los inversores poder este, tomar desde, desde el inicio esa, esa, esa posición atractiva. En este sentido, en la slide siguiente quería compartir con ustedes un tablero. Que, este, que utilizamos, eh, que utilizamos en, en, en la compañía para poder evaluar cuál es la situación económica de Estados Unidos y que nos permite tomar decisiones en función de si creemos que la economía está aproximándose un, a un ciclo recesivo o está en un proceso expansivo. Y este cuadro sigue nueve variables, de las cuales tres variables son de confianza. Miramos la confianza de los consumidores. Miramos la confianza empresarial en, en términos que, digamos, la primera nos muestra el consumo y la fortaleza de los hogares, la segunda nos muestra las decisiones empresariales en función de esas perspectivas, y la tercera tiene que ver con el sentimiento de los inversionistas. Por otro lado, tenemos tres variables eh, desde, desde una perspectiva más económica que tiene que ver con el inicio de, de obras de viviendas. Eh, solicitudes de, de, este, de subsidios de desempleo, que tiene que ver con, con cómo está la actividad laboral, y el índice económico de la, de la Fed de Filadelfia, que es muy, está muy vinculado a la, a la actividad económica. Y por último, tres este, indicadores más desde el aspecto financiero, que uno tiene que ver con los, los diferenciales de crédito, los spreads, eh, qué nos dice el mercado este, en, en ese sentido. Por otro lado, obviamente, la política de la Reserva Federal, cuáles son las perspectivas hacia adelante, si estamos este, con, con políticas restrictivas o, o, o políticas expansivas. Y por último, las condiciones financieras en, en general. Y la lectura de este cuadro es como un semáforo. Donde vemos verde nos indica que tenemos por delante una, una expansión económica y lo que vemos es que de las nueve variables... Eh, en agosto, que fue la última modificación que, que, que ha tenido este, este tablero, septiembre las, las variables se mantienen de la misma forma, tenemos que siete de las nueve variables están en color verde, nos indican expansión, habiendo una variable, la variable de subsidios de desempleo, que está en, en, en un color amarillo, ¿no? obviamente esto vinculado a la, los, las solicitudes de, de subsidios. Producto del de, de, de inicio de la pandemia y cómo luego se han empezado a, a recuperar. Y parece interesante destacar que la única este, variable que está en, en, en color rojo es la variable del sentimiento de los inversionistas. Que generalmente por ahí, tal vez son los, los que más les cuesta este, y, y más necesitan tener todas las variables positivas para, para poder tomar decisiones. Ahora, yo creo que esto también se puede ver como algo positivo, porque un sentimiento del inversionista positivo, eh, también indicando en color, en color verde, podría también acercarnos cierta complacencia en el, en el mercado, cierta toma de riesgo más de lo, que, de lo que debería y que se podría volcar a evaluaciones más, más elevadas. Entonces, ver, un, ver un, una cruz este, roja en, en este indicador creo que hasta es positivo. Porque pone cierto límite en cuanto a las evaluaciones a las y sabemos que no van a, a ser desconsideradas. Entonces, habiendo visto ahora que las, los indicadores nos muestran por delante una, una perspectiva positiva, vamos a ponerle un poquito de, de, de color más positivo y evaluar en la siguiente slide qué es lo que ha sucedido cada vez que hemos tenido expansiones económicas. De nuevo, estamos analizando este, periodos. De periodos históricos desde 1970 en, en adelante, y lo que podemos ver es cuánto han durado esas, esas expansiones y cómo se ha comportado el mercado en, en esas situaciones. Y lo que tenemos es que en promedio eh, estos, estos periodos de, de expansión económica han tenido un poquito más de seis años de, de duración, con una variación punta contra punta de casi el 100% 96% no ahora podemos separar dentro de, de este análisis histórico cuando la tendencia era pesimista en general más allá de lo que veíamos del ciclo económico cómo era la tendencia del mercado y tenemos identificados tres periodos donde la tendencia era pesimista pero tenemos identificados cuatro periodos donde la tendencia era optimista y lo que vemos es que en esa tendencia optimista el, el plazo, la duración de esta expansión tiende a ser más larga, con, durando 88 meses en promedio y teniendo variaciones punta contra punta de casi el 150%. Entonces, creo que estos números nos empiezan a mostrar datos interesantes hacia, hacia adelante. Ahora, en la, en la siguiente slide, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estos periodos... De, de crecimiento, crecimiento económico y, y, y crecimiento este, en, en, eh, y retorno positivo en, en, en el mercado, no están exentos de pequeñas correcciones que, que pueden haber. Y acá lo que podemos ver es que desde en, en, también en perspectiva histórica, en promedio, eh, solemos tener eh, la primera baja, suele ser una baja que está en torno al 9,3% de caída y suele durar 26, 26 ruedas, ¿no? 26 días hábiles, un poquito más de, de un mes. Eh, es lo que hemos visto que ha pasado a lo largo de la historia. Cada vez que se inicia un proceso de recuperación, eh, estos, estas correcciones suelen ser aquellas correcciones donde los primeros que han tomado posición eh, buscan tomar ganancia. Y se genera ese, ese cambio de, de, de mano donde entra una, una, una segunda instancia de, de inversores este, a, a tomar esas posiciones en función de ver perspectivas positivas hacia, hacia adelante. Y ahora, dicho esto, me interesaría ver en la, en la siguiente slide, me interesa también compartirles con, con ustedes. Si analizamos... De nuevo, siempre en el contexto histórico, ¿qué pasaba cada vez que tuvimos una subida sólida, una subida superior al 20% y que se da de forma rápida, que se da en, en, en 50 días? Eh, es interesante ver qué es lo que ha pasado con el rendimiento del, del S&P eh, en los meses siguientes. Y lo que tenemos es que si miramos con una ventana de 6 o 12 meses, el 100% de las eh, de los casos donde el, el mercado tuvo una suba de una subida de 20% en, en 50 días, en, digamos en, en dos meses de, 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 de rueda, eh, el 100% de los casos tuvo retorno, eh, rendimientos positivos, con un casi 10% a seis meses y un 17% a, a, a un año. ¿no? Entonces, esto es lo que podemos ver como. Como el, lo, que, lo que muchas veces se llama momentum, ¿no? Que más allá de, de, la, de, la, de la subida inicial, eh, la, el entorno económico es positivo, como para poder seguir teniendo eh, retorno. Y estamos hoy ante una situación que, bueno, en junio, el, el 3 de junio de 2020, se cumplieron 50 días de subida, de, de subida dejando eh, una subida de casi 40%, ¿no? Eh, ya vemos eh, a tres meses el, el, el retorno ácido ha ha sido positivo, eh, está en, en, en torno a ese, a ese promedio, y nos queda todavía a ver qué pasa a seis y doce meses, ¿no? pero eh, esto nos muestra un poquito que en función de lo que, de lo que nos ha dictado la historia, todavía tenemos... Un entorno positivo hacia, hacia adelante y también viendo las, las variables actuales, eh, el, el entorno, el contexto es, es positivo. Ahora, estuvimos hablando de historia, pero lo importante es lo que está pasando ahora, como bien decía Rubén, y lo que va a pasar eh, en estos próximos seis días y tal vez hacia adelante, como bien marcaba Rubén una, una elección totalmente, eh, totalmente distinta eh, a, a lo que ha pasado en, en la historia. Entonces vamos a enfocarnos ahora en las, en las elecciones de, de Estados Unidos, eh, en donde me interesaría primero mostrarles un poquito cuáles son los, los temas claves a considerar y las posibilidades eh, que vemos en... Eh, en, en, en cada uno de los de, 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 en función de cada uno de los candidatos para después ver qué implicancias podría tener en el, en el mercado entonces si pasamos eh, a la siguiente eh, a, la, a, la, a la otra creo que hay cinco, cinco temas claves a, a considerar eh, de los cuales Tres están vinculados a, a la situación económica y dos están vinculados tal vez a las relaciones internacionales. Dos puntos centrales en, en, en los mandatos este, de los gobiernos americanos. El tema de las relaciones internacionales siempre es fundamental. Ahora, desde el aspecto económico, en primer lugar, la, 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 la primera pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con todas aquellas políticas relacionadas con el, con el COVID? ¿Qué esperamos? en el frente fiscal y monetario, en función de lo que está viviendo el mundo en líneas generales y Estados Unidos en particular hoy. Y acá lo que creo es que no, no va a haber este, una, una gran diferencia respecto a quien gane, porque los paquetes fiscales que se aprobaron en marzo y abril para afrontar la pandemia tuvieron un soporte universal, un soporte de los dos partidos. Con lo cual creo que sea quien sea que gane, va a seguir sopor, eh, poniendo soporte desde el, desde el frente fiscal eh, si, en, en caso de que, de que el, el COVID continúe. Obviamente, sabemos que, que Trump tiene una figura en la que ha minimizado el, el, el COVID, no ha hecho tal vez el. el al, al menos públicamente, no ha tenido la mejor reacción. E inclusive eso eh, es un, un gran componente de, de la situación en la que se encuentra ahora de desventaja en, en, en las encuestas, eh, ya que los americanos tienden a evaluar a sus, a sus líderes por cómo manejan las crisis, y esto ha sido una crisis que eh, Trump, desde lo discursivo, no ha, ha tenido el mejor comportamiento. Ahora, en el frente monetario... La respuesta de la Fed no se debería ver afectada por la, por la, por la elección, continúa con su postura su postura Adobe, su postura este, eh, expansiva eh, de soporte, con tasas bajas, eh, donde escuchamos este, al, al presidente de la Reserva Federal decir que hasta 2023 no espera, eh, no tiene consideración de, de subir tasas. Ahora, lo que podemos tener es que. Un, este, un gobierno demócrata que tal vez ponga más estímulo fiscal sobre la mesa puede afectar a la política monetaria y buscar re, reemplazar o compensar parte de, de lo que hoy se hace por la vía monetaria, hacerlo por, por la, vía, la vía fiscal. Porque obviamente un, lo que se llama el Blue Wave, ¿no? Un triunfo este, demócrata en. en, en todos los en las cámaras y, y, y en, el, en la elección presidencial, podría implicar un, un mayor estímulo. Ahora, desde la perspectiva de impuestos, acá sí tenemos una mayor diferenciación. ¿no? Durante su primer mandato, eh, Donald Trump redujo el corporate tax de 35% a 21%, llevándolo a un nivel eh, inusitadamente bajo. Y eso ha sido un efecto... Este, instantáneo en las compañías, pero que luego permitió que cada una continuara con su con su tendencia habitual. No, estos son efectos eh, de, de una única magnitud. Un nuevo gobierno de Trump en, en un nuevo gobierno de Trump no esperaríamos cambios en, en este sentido. Ahora, un, un gobierno de Biden eh, nos traería novedades en este aspecto, ya que Biden propone un incremento del, del corporate tax pasando de 15 puntos a 28, subiendo la mitad de lo que había recortado trump. eso todavía nos deja en un, en un terreno eh, atractivo eh, para eh, en, en el contexto histórico, pero obviamente puede tener un impacto en, en, las, eh, en las compañías, este, un impacto instantáneo. y por otro lado, también biden propone llevar el personal tax de 37% a 39,6 para, para ingresos superiores a, a 400 mil dólares anuales eh, y esto puede tener también cierta implicancia más que nada en, en, en los aspectos de los hogares eh, y en el, en el consumo. Desde la perspectiva de infraestructura, otro gran punto de, de diferencia, si bien ambos candidatos proponen proyectos significativos donde Trump propone un... un gasto en infraestructura de 1.5 trillones para los próximos cuatro años, eh, principalmente volcado a lo que es infraestructura tradicional, ¿no? autopistas, cableado, eh, lo que es tecnología 5G. Eh, por su parte, Biden propone un, un paquete un poquito, más, un poquito más fuerte de 2 de, de trillones, pero más volcado a lo que es energía renovable y transporte público de calidad, eh, volcado acá a lo que es... El, el Green New Deal, esta propuesta que, que busca este, vincular con lo que fue el New Deal eh, histórico que, que sacó de la Gran Depresión a, a Estados Unidos. Eh, y un punto importante, no solo hacia dónde direccionarían la infraestructura cada uno de los candidatos, sí tiene que ver con la divergencia en el financiamiento, porque Biden... Ya vimos anteriormente, apunta a, a financiar esta, esta inversión a través de, de aumento de impuestos mientras que Trump va a buscar una mayor participación participación privada si pasamos a la siguiente a la siguiente slide vemos que desde desde el punto de, desde el aspecto de relaciones internacionales hay dos relaciones fundamentales que, que que buscamos ver qué pasaría las relaciones entre Estados Unidos y China en donde no esperamos mejoras materiales eh, ya que lo que podemos ver es que todas las medidas que se han tomado en contra de China y de sus compañías, ha tenido un soporte también por ambos partidos en el, en el Congreso. Ahora, lo que creemos es que Biden va mejor, podría mejorar muchísimo las formas, eh, obviamente no la sustancia, pero podríamos estar en, un, eh, eh, en una coexistencia más pacífica, ¿no? En, esta, en, esta, en este conflicto entre Estados Unidos y China, que obviamente se trata de un conflicto por la supremacía global, eh, con todo el crecimiento que ha tenido China y que pone. En, en, en jaque la, la supremacía de, de Estados Unidos. Ahora por otro lado si miramos las relaciones entre Estados Unidos y Europa eh, mientras Trump con sus políticas muy volcadas hacia el eh, mercado doméstico va a buscar buscará profundizar el, el déficit de balanza comercial Biden va a mostrar una, una agenda de cooperación global una agenda más, más abierta va a acercar posiciones a Europa eh, le permitiría a Estados Unidos volver a, a, a distintos grupos eh, de los cuales Trump eh, se fue pegando un portazo. Y, y en este sentido, creo que extendiendo lo que, lo que comentamos eh, a nivel Europa, extendiéndolo a nivel global, eh, creo que bajo un gobierno de, de Biden vamos a tener mejores relaciones internacionales. Ahora... ¿Qué podemos ver de cara a las próximas elecciones? Y en la, en la slide siguiente lo que tenemos es cómo es un ciclo, cómo suelen ser un ciclo presidencial y dónde suelen estar las recesiones. Lo que podemos ver es que las recesiones suelen estar, suelen estar en el primero o en el cuarto año, porque en el primer año los gobiernos, tienden los, los distintos presidentes tienden a, a presentar su equipo a, y a volcar sus iniciativas. Que suelen tener sus, este, sus consecuencias entre el segundo y el tercer año. Por eso es que en general es muy difícil ver una, una este, recesión en el segundo o tercer año. Como comentaba, si bien oficialmente no tenemos eh, los, los, los dos trimestres que, que demuestran que Estados Unidos está en recesión, sí hay una, una fuerte sensación y definición de que, de que Estados Unidos está atravesando una, una recesión no medida como, como se ha medido históricamente. Y esto me parece interesante comentarlo, porque en la slide siguiente vamos a ver que cuando se trata de una reelección, lo que tenemos es que la economía resulta este, fundamental. Eh, en, en la siguiente slide vamos a, poder, vamos a poder ver que cada vez que tuvimos recesión... Eh, el, el presidente que se presentaba a una reelección no ha sido elegido, como fue el caso de, de Bush en el 92, de Carter en el 80 y de Ford en el 76. Ellos llegaron con una recesión en los dos años previos a las elecciones y no fueron eh, reelegidos, mientras que todos los candidatos que se presentaron para ser reelectos sin haber tenido una, una recesión fueron, fueron reelegidos. Entonces el el eh, electorado americano suele eh, votar también en función de los resultados económicos. Ahora, ¿cómo se comportó el mercado cada vez que tuvimos elecciones presidenciales? Y en la, en la slide siguiente vamos a poder ver un gráfico donde muestra cada año electoral y vemos la, la, barra, la barra gris representa a lo que fue la, la, la corrección o la caída que tuvo el mercado en, esa, en ese año electoral, mientras que la barra, la barra eh, verde representa cómo se comportó el mercado un año después a, a, a dicha corrección. ¿no? Entonces lo que tenemos es que suele haber caídas dentro del año, lo que llamamos caídas intranuales en función de, de la incertidumbre que generan las elecciones. Pero posteriormente suele haber este retorno positivo que el promedio de, de todas esas barras nos deja en un 15% anual. Este año no fue la elección, obviamente por cuestiones ajenas a, 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 la, a la elección, eh, que fue la, la, la pandemia, nos ha dejado con, con una caída. Y lo que esperamos, obviamente, y, y, y ya estamos viviendo, es que el desempeño posterior del mercado viene siendo muy positivo. En la siguiente slide vemos rápidamente cómo se comporta también el mercado y cómo el, las acciones suelen anticipar el resultado electoral, en donde vemos que la línea gris muestra cómo se comportan las acciones cada vez que ganó el Partido Oficialista. Mientras que la barra, eh, la línea verde, muestra cada vez que perdió el partido oficialista. Y lo que podemos ver es que en los tres meses previos a la elección, la elección está marcada por esa línea este, vertical, en los tres meses previos a la elección, las acciones suelen subir en promedio cada vez que el partido oficialista eh, gana, mientras que cada vez que hay cambio de, de, de color eh, al mando, tenemos una, una caída, una caída que en esta oportunidad no estamos, no estamos viendo, no se, no se está dando, no se ha dado en los últimos tres meses. Si uno se para en lo que sería el 3 de agosto, que es lo que inicia el periodo de tres meses hasta el 3 de noviembre, vemos que el mercado ha estado lateralizando y no ha tenido, este, más allá de la volatilidad diaria, no ha tenido un, un movimiento ni para, ni para arriba ni para abajo. Eh, y esto tal vez tiene que ver con que si bien un cambio de partido nos agrega, nos, nos ofrece incertidumbre, el propio Trump y sus políticas y, su, y sus ataques, en muchos casos eh, institucionales, también agrega incertidumbre eh, per se. Y entonces tal vez hoy se está balanceando esta, esta, esta ecuación eh, y nos está dejando eh, en unas elecciones donde no vamos. En la previa no, no tenemos una tendencia definida ni para, ni para un lado ni para el otro. En la slide siguiente, lo que podemos ver que me parece interesante: veíamos antes de que suelen haber caídas eh, cada vez que, que hay elecciones. Eh, y en este gráfico ya no, no hablamos solo de, de elecciones, sino hablamos como más generalizado eh, de un contexto que me parece, de algo que me parece un concepto súper interesante de mencionar que es que la volatilidad no necesariamente es una pérdida financiera, al menos que se realice esa, esa pérdida y se, se, se venda la posición. Cada punto que tenemos este, acá celeste representa la mayor caída intranual que ha tenido el S&P en, en cada año calendario, mientras que la barra gris muestra cómo termina el año calendario el mercado. ¿no? Entonces podemos ver que en promedio, solemos tener caídas en torno al, al 10%, eh, caídas dentro del año, lo que llamamos correcciones, en algunos años de mayor magnitud, en otros años de menor magnitud, pero si uno no realiza esa, esa pérdida, esa caída, en promedio todos los años hemos terminado con un retorno en, de, del 15% anual, ¿no? Entonces, me parece importante esto, sabemos que vienen estas elecciones, que como bien decía eh, Rubén, son elecciones eh, complejas desde, desde que hay una mayor, una mayor cantidad de votantes, de los mecanismos que se van a utilizar, de que estamos en medio de, de una pandemia, eh, de que si bien hoy está ganando, eh, las encuestas lo dan como ganador a Biden, eh, hace cuatro o cinco años que las encuestas a nivel mundial les ha costado a los encuestadores identificar este, un, un resultado. Eh, entonces, Podemos tener volatilidad, eh, pero es importante esa volatilidad tener en cuenta que es transitoria y que lo que importa es este tipo de, de información, ¿no? En donde, en donde vemos que el mercado desde 1936 a la fecha la tendencia siempre ha sido, ha sido positiva y este, este ejercicio es un ejercicio que me parece muy interesante que es en la en la barra en la barra la línea celeste vemos lo que ha sido el rendimiento acumulado de alguien que invirtió en el mercado en 1936 bajo una estrategia de buy and hold y nunca retiró esa, esa posición, contra la línea, la línea gris que representa aquellos que han podido anticiparse a cada, a cada caída y han vendido 10 meses antes de que se produzca la caída y vuelto a comprar 10 meses, 10 meses después. Obviamente, este, este, este análisis. No, no toma vender en el pico y comprar de nuevo en el valle porque eso eh, siempre es, es, es imposible predecir. Pero poder tomar de decir, bueno, unos meses antes yo ya empiezo a ver un entorno complicado, empiezo a ver cierta complacencia en el mercado que no me gusta y vendo para evitar este, la, la caída. Y una vez que se da la caída y empiezo a ver que la economía se recompone y siento confianza de nuevo para volver a invertir, vuelvo a posicionarme. Ahora lo que tenemos es que quien haya podido hacer de forma correcta ese, ese market timing en todas las caídas de, de, de mercado eh, tiene bastante menos dinero que quien, que quien ha, se ha quedado comprado, que, que, que hoy tiene dos veces y media lo que, lo que ha tenido aquel que ha podido hacer timing. Entonces, esto es importante eh, en cuanto a lo que tiene que ver con estrategias de, de, de buy and hold, ¿no? Y en el gráfico siguiente me interesaría también mostrar y desglosar un poquito más esta, esta tendencia eh, de, de largo plazo y poder ver en, en, la, en la próxima slide: poder descomponer desde 1930 hasta la fecha, los últimos 90 años de, de mercado, en donde podemos identificar periodos donde el, el mercado podemos decir que fue pesimista o podemos decir que ha lateralizado, ¿no? como fue entre 1930 y 1950, que al cabo de 20 años eh, el rendimiento fue menos 20%, entre el 70 y el 80, donde el, el retorno acumulado fue más 17% después de, de, de 10 años. O entre el 2000 y 2010, donde en esos 10 años el retorno fue de menos 24% punta contra punta. Y separar esos periodos donde el mercado estuvo eh, pesimista de, 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 este, con respecto a, o, 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 o no fue para ningún lado, con respecto a aquellos periodos que identificamos como este, periodos de mercado secular optimista, ¿no? De, de tendencias de largo plazo optimistas que vemos cómo entre 1950 y 1970 el mercado subió más de 400%, 450% en esos 20 años, entre 1980 y el 2000 el, el mercado subió 1260%, y cómo desde 2010 a la actualidad ya llevamos 10 años de, de suba, una suba de punta contra punta 178%. Y en donde vemos por todo lo que comentábamos antes, este, eh, en cuanto a las perspectivas que, que vemos hacia adelante, que todavía queda terreno, terreno positivo, y también vemos acá que en estos periodos de, de, de 20 años de, de mercado optimista, los retornos alcanzados punta contra punta han sido de una magnitud bastante mayor a, a lo que ha sido eh, a lo que llevamos acumulado en estos, en estos 10 años. Así que a, a modo de conclusión en la, en la siguiente slide y, y para no extenderme mucho más y abrir a, a preguntas, eh, las, las principales ideas que quería, que quería resaltar y, y, y dejarles y, y que espero eh, haber, haber podido compartirles el contenido que, que, que sustente esto. Eh, en primer lugar, los indicadores económicos eh, están arrojando eh, perspectivas positivas. Creemos que eh, estamos con perspectivas muy positivas para el mercado de acciones y un fuerte nivel de, de estímulos fiscales que puede ser muy, muy positivo para, para lo que es toma de riesgo. las elecciones de estados unidos, por lo que comentaba rubén y les comentaba eh, anteriormente, nos, nos puede generar volatilidad en el, en el corto plazo. Eh, y el efecto más relevante de, de las elecciones puede llegar por los cambios impositivos, que recordamos que, es, que son cambios One off, ¿no? De, 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 una, de, de una, única, este, de un único momento. Entonces es posible ver que, que ante, ante una elección en la, que, en la que gane Biden podamos tener alguna magnitud en ese sentido para reflejar el, la potencialidad de un nuevo de un nuevo cambio positivo. Ahora la volatilidad que nos genere el, eh, estas elecciones hay que recordar que no es sinónimo de pérdida y que eh, si uno tiene este, la, la posibilidad, puede hasta ser un momento de, de una oportunidad de, de compra, por lo que sabemos que pasa posterior. Y finalmente, bueno, por lo que veíamos este, recientemente con los últimos gráficos, por los, los datos que arroja nuestro, este, nuestro tablero de control, creemos que estamos ante, ante un mercado optimista secular que bien está representado. Representando el, este, la generación de, de valor y de riqueza que vemos tanto en Estados Unidos como en el mundo en general. Rubén, vuelvo, vuelvo a ti, espero no haberme extendido demasiado, pero dejo abierto ahora a preguntas. Muchas gracias, Eugenio. Eh, tenemos muy buenas preguntas. Eh, antes, simplemente recuerden que tenemos una encuesta, en este momento se debería estar publicando nuevamente en el chat. Para contestar la encuesta y ver los resultados de la encuesta al final de la sesión. Eh, empezamos con las preguntas. Eugenio, tengo estímulos altos, valoraciones, eh, PU por encima de promedios, 20 años en Estados Unidos en mercado laboral, tasas en mínimos, spread deuda en mínimos. ¿Seguirán entonces soportadas las alzas de acciones globales? Los retornos desde 2009 han sido más del 400% en el SP. 143% en el ley cito ¿Qué tan factible es que esto continúe? Bueno, hoy, desde, desde el aspecto eh, relativo, ¿no? A la hora, a la hora de, 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 de invertir y de, y de definir si, si, si un mercado está caro o no, siempre hay que ver en, 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 con respecto a qué, ¿no? Y, y, y comentabas algo muy muy importante que es que estamos en un entorno de tasas bajas, pero un entorno de nominalidad baja en general, un entorno a que a nivel mundial, en donde a nivel mundial no estamos teniendo inflación, no estamos teniendo rendimientos, donde se pone eh, eh, también en, en, en duda el, el paradigma que nos ha llevado hasta, hasta hoy y, y en donde tal vez la irrupción de la tecnología y una mayor productividad puede llevarnos a, este, a un nivel de, de rendimientos más bajos que, que lo histórico. Y en ese sentido vemos que eh, a, las acciones ya desde, desde su, su perspectiva de pago de dividendos eh, suele tener este, un, un nivel de flujo hasta más atractivo que, 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 la, que su renta fija equivalente. ¿no? Entonces, esta combinación... En donde, en donde hay un fuerte, un fuerte estímulo por parte de, de, los, de los gobiernos eh, y por otro lado tenemos un entorno de, de tasas bajas, muy, digamos, un, un, una perspectiva monetaria eh, también muy, muy favorable para, para el mercado de acciones. Eh, es de esperar que los múltiplos sean múltiplos más, más altos que lo que tuvimos históricamente y en donde creo que 20 años de, de, de price earning ya es un múltiplo que podría considerarse más, eh, eh, más actual que lo que era por ahí 15 años de, de price earning que solíamos mirar en el, en el pasado. ¿no? Eh, toda esta combinación hace que, que lógicamente eh, las compañías puedan eh, ser valuadas un poquito más alto, porque hoy estamos con niveles de tasa muchísimo más bajos que lo que teníamos. 10, 15 o 20 años atrás. Bien, gracias. Eh, otra pregunta que tenemos acá. Eh, dada la recesión en el mercado energético debido al COVID, ¿qué mercados se han recuperado y presentan una buena oportunidad de inversión? ¿Alimentos, tecnologías? ¿O es una oportunidad para invertir en el mercado energético y esperar su recuperación? Bueno, el, el, el COVID ha dejado claramente eh, algunos sectores golpeados. Eh, el sector energético es un sector que, que, que ha sido golpeado, el sector de energía, ¿no? Eh, y, y obviamente el, todo lo que tiene que ver con el turismo, eh, las, eh, las compañías aéreas, son todavía, creo, eh, sectores que, que tienen que redefinirse, que tienen que quedar claras cuáles van a ser sus condiciones hacia, hacia adelante. Ahora, obviamente, así como hubieron perdedores, hubieron grandes ganadores, como fueron eh, la industria de la salud, por una mayor concientización eh, global, la, la, la industria de la tecnología y, y todo lo vinculado a la, a la innovación, eh, que ha sido el gran ganador de, de, de esta pandemia, con adopción de muchos hábitos. Eh, que, que, que tal vez necesitábamos cuatro o cinco años pa, como, como sociedad para, para instrumentar eh, y se han instrumentado de, de forma mucho más abrupta este tipo de, de, de situaciones no poder tener este evento y poder llegar a los a los hogares de, de todos vuestros clientes sentados desde desde este, mi, mi oficina eh, es parte de lo, que, de lo que nos ha dejado y lo que le ha dejado a las, a las compañías tecnológicas. Ahora, nosotros vemos también un sector muy atractivo que es el sector de infraestructura. De, decíamos, ¿no? Infraestructura es algo que, que forma parte de, de la agenda de los, de los dos candidatos, de, más allá de las, de las divergencias luego de hacia qué infraestructura se, se van a, a volcar. Pero estamos teniendo ciertos cambios demográficos eh, a nivel en, en las principales ciudades, gente saliendo de las principales ciudades y yendo hacia, hacia, hacia suburbios. Eso, eso puede implicar necesidad de mayor conectividad, este, necesidad de, de autopistas, eh, sistema de, de transporte público, que, que mucha inversión en ese sentido. E, y está comprobado que históricamente. La, una, la, la mejor forma de activar, de activación económica que pueden tener los, los países es a través de la inversión pública en infraestructura, con lo cual puede ser algo que veamos a nivel general eh, en todos los, los países desarrollados, con sus gobiernos volcando dinero en, en infraestructura para reactivar más rápidamente a las, a las economías luego de esta pandemia eh, sin, sin precedentes. Bien, eh, nos acaban de hacer una pregunta eh, relacionada a, a la, al conteo. Dice, ayer el presidente Trump dijo que esperaba el 100% del conteo se diera el 3 de noviembre. Esto es imposible. ¿Creen que está desde ya anticipándose a que si gana Biden no aceptaría el resultado? ¿Cómo cómo ven si esto ocurre? ¿Qué ven si esto ocurre? Bueno, Trump ha demostrado en reiteradas oportunidades su displicencia hacia las instituciones eh, y, y también se ha expresado públicamente de, de, de que ante una elección con un alto nivel de votación de, de forma remota, eh, podría permitirle... No, no aceptar el resultado, sobre todo si el resultado que se da y, y, y aducir eh, fraudes, si, si el resultado fuese eh, bastante bastante parejo, ¿no? Como podría llegar a, a ocurrir. Eh, esperamos, esperemos que, que esto no ocurra. si sí creemos que se va a extender un poquito más, que, que si el resultado es la derrota eh, pueda llegar este, a, a, a demorarlo este, eh, simplemente como esas, esas cosas que hacen los políticos de, de demorarlo inexorable, este, simplemente para este, ganar unos días, unos días adicionales. Pero eh, creemos que eso puede, puede ocurrir, puede haber retraso en el conteo, eh, puede haber, hay cierto riesgo de desconocimiento de, del resultado. Eh, esperemos que, que, que prime la, la cordura eh, y que Estados Unidos no, no inove en ese, en ese aspecto. Pero sí es, es un escenario que, que tenemos en consideración, que, que puede ocurrir y que puede traer cierta volatilidad. Bien, eh, entrando en Latinoamérica y, y, y todavía sobre COVID, eh, Eugenio... ¿Qué tan sostenible es en mediano plazo es el apoyo fiscal en Latinoamérica? ¿Y cómo lo consideran? Ustedes lo verán, las calificadoras de riesgo en sus revisiones anuales, eh, esta situación para países como, como Colombia, entre otros. Bueno, eh, Latinoamérica tiene un, un, una condición particular respecto a. a a muchas veces lo, lo, los países centrales que son los que solemos los que solemos mirar para, para reflejarnos eh, y tiene que ver con, con el nivel de, de pobreza eh, el, el nivel de asentamientos que, de, de asentamientos precarios que que puede complejizar el, el, la situación de, de COVID y eh, hemos visto eh, en países como, como Chile como Argentina como Perú este, como, como Brasil, el, el impacto que, que ha tenido el COVID a diferencia de, 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 otros, de otros países. Eh, hasta el momento eh, han, han habido decisiones eh, diversas, siempre buscando, buscando apoyar. Eh, hay una, un, una situación que... que, que que le da cierto espacio a, a la región, eh, que tiene que ver con un contexto de tasas, de tasas muy bajas, eh, lo que le permite a los, a, a los gobiernos poder tomar, poder tomar deuda sin un, un costo significativo, eh, obviamente siempre teniendo que, que, que cuidar sus, sus ratios de, de endeudamiento. para no tener un deterioro que, que implique un mayor, un mayor costo de... De, de financiación, eh, y en donde también, de darse esta situación en la que la recuperación en los países centrales es a través de, de mucha inversión en obra pública, eh, los países latinoamericanos se verían beneficiados por el consumo de, de, de commodities, ¿no? por, el, por el consumo de, de todos aquellos commodities vinculados a la, a la construcción. Eh, que bien pueden, pueden ayudar y apuntalar las, a las economías. Perfecto. Eh, y ya como se nos está acabando el tiempo, vamos a ir con la última pregunta eh, y tiene que ver con la renta fija, Eugenio. ¿Cómo, eh, cómo, cómo estamos viendo, si, si, si bien la expectativa de la renta variable ha sido bastante, bastante clara, cómo ves el el de la renta fija y si consideras el mercado, ¿lo vería como un refugio para inversionistas conservadores? Bueno, siempre la renta fija funciona como, como refugio. Eh, la situación actual es que se hace difícil conseguir rendimientos en ese, en ese espacio de refugio, ¿no? Uno ve a los, a los bonos del Tesoro americano o, o bonos de, de Tesoro de países desarrollados, rindiendo muy poco. Eh, uno ve la liquidez que no, no está siendo remunerada, con la tasa LIBOR por debajo de, de 20 puntos básicos. Eh, entonces, es necesario, en primer lugar, confiar en, en, en lo que nos establecen los bancos centrales, que es decirnos, no voy a estar subiendo las tasas eh, en un futuro cercano y eso... Nos permite extender duration, salir de, 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 de una posición de liquidez e ir a un short duration, salir de, de algo de corto plazo e incorporar un poquito más largo. Y por otro lado, los distintos programas eh, que han adoptado los bancos centrales de, de compra de activos son muy, este, son muy soportativos de, 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 lo que, de lo que representa. El, el crédito, ¿no? Y, y entonces ahí uno encuentra oportunidades en el segmento de crédito, ya sea en el segmento Investment Grade, en el segmento JAIL, mismo en, en el segmento de deuda emergente. Eh, un poquito lo que, lo que comentaba antes de las perspectivas positivas desde el lado de commodities. Por otro lado, unas políticas un poquito más austeras que lo que han sido la de los países desarrollados en cuanto a, a, a estímulos fiscales y, y endeudamiento. Eso hace que tal vez hoy uno se encuentre eh, con, con balances o, o, o digamos con, con cuentas nacionales más, más atractivas en, el, en, el, en términos relativos en, en el sector, en los países emergentes respecto a los países desarrollados. Entonces, en esos aspectos eh, uno encuentra, encuentra oportunidades como para poner en contexto los spread de, de, del crédito investment grade eh, todavía están 50 puntos básicos por encima de lo que era la situación pre-coronavirus, eh, una situación en la que no había el nivel de estímulo que, que se ha volcado finalmente a la, a la economía y todavía vemos que, que queda espacio de, de compresión, eh, un poco fruto de, de la re propia recuperación económica y por otra parte de los de, de los programas de los distintos bancos centrales. Entonces, eh, creemos que eh, estirar duration e eh, incorporar, incorporar crédito nos puede permitir tomar algo de, de posicionamiento en renta fija, obviamente con perspectivas de retornos bastante más acotadas que lo que es el mercado de acciones, este, pero, pero obviamente con niveles de, de riesgo más bajos. Súper, muchas gracias. Eh, bueno, y ya tenemos resultados de la encuesta. Teníamos dos preguntas. La primera era, ¿quién cree usted que ganará las elecciones? Y ahí tenemos un 55% opinan que Donald Trump ganará las elecciones y un 45% que será Biden. Y la otra pregunta era, ¿quién quisiera usted que ganara las elecciones? Y allí sí si es abrumadora Biden con un 67.5% versus un 32% de Trump. Eh, muy, muy interesante. Eh, muchas gracias a todos los que participaron y votaron. Eh, ya, ya se nos acabó el tiempo, yo solamente quería rescatar dos puntitos que me han gustado mucho de la presentación. Eh, y uno es que independientemente de quién gane las elecciones, no parece haber un impacto negativo económico en el mediano o largo plazo. Y me gustó mucho también escuchar las posibles volatilidades de corto plazo, producto de las elecciones no son sinónimo de pérdida. Es que nada, sin más, muchísimas gracias, eh, gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado este espacio eh, y de la presentación y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.